Tres de esos siete integrantes de esa banda han caído abatidos en hechos secuenciales. Yo mismo, tú sabes, si había podido matarlo todo y coge y lo mato a todos, no dejo ni uno vivo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias, A Fuego Net. La Policía Nacional desmanteló una peligrosa banda criminal dominico-haitiana responsable del cuádruple homicidio registrado en esta semana en la provincia de Dajabón. A través de su vocero Diego Pesqueira, la institución del orden informó que tres de los integrantes de esta peligrosa banda cayeron abatidos durante enfrentamientos con agentes policiales, mientras que otros cuatro resultaron detenidos. A los mismos se les ocupó tres armas de fuego, un vehículo, una motocicleta y otros artículos de valor. De la Policía Nacional, de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, le hemos convocado para informarle que la Policía Nacional, en coordinación con nuestros hermanos del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público, quienes nos han dado todo el respaldo en cuanto a lo que es las Fuerzas Armadas en la logística, con unidades de dron, con helicópteros y otros apoyos, para poder nosotros en el día de hoy anunciar al país que ha sido desmantelada una peligrosa banda integrada por dominicanos y nacionales haitianos, a quienes se le atribuyen múltiples robos, asaltos y homicidios, incluyendo el cuádruple asesinato de los integrantes de una familia ocurrida hace unos dos días en Aminilla, Dajabón. Producto de este seguimiento, tres de esos siete integrantes de esa banda han caído abatidos en hechos secuenciales. El primer día, cuando se le estaba dando seguimiento, resultó abatido Watson Dilosier, de 30 años de edad, a quien ya hemos anunciado que se le ocupó la escopeta que había sido robada a una de las víctimas. En tanto que, dando seguimiento, y reiteramos, gracias al respaldo de nuestros hermanos del Ministerio de Defensa, cayó abatido anoche David Cruz Jiménez, apodado David Colón, señalado como jefe de esta peligrosa banda. Posteriormente, en horas de la madrugada de hoy, cayó abatido el haitiano Maquén Pie, de 23 años de edad. A ambos abatidos se le ocupó armas de fuego. Esto ocurrió en incidentes por separado en esta zona del país. En tanto que los detenidos son Adonis José Morillo, de 24 años de edad. Era la persona que ubicaba a las víctimas para que después esta banda de asaltantes y criminales pues perpetraran estos hechos. También se encuentra detenido Pacheco Beltrán, un nacional haitiano, y quien es señalado por una de las víctimas que sobrevivió al ataque como la persona que le disparó a sus familiares. También se encuentra detenido el nacional haitiano Frandy Luminés, de 30 años de edad,
a quien se le ocupó la motocicleta en la cual pretendían escapar tres de estos el día que cometieron los hechos. Esta investigación sigue en proceso, en curso, para ubicar y apresar a otras personas que pudiesen formar parte de esta peligrosa estructura criminal. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Entonces, entramos en vivo ahora para hacer ese, si puede por favor, hacernos un breve recuento de la situación que está hablando de la policía. Un resumen breve. La Policía Nacional ha informado que ha desmantelado una poderosa estructura criminal a quienes se le atribuye el cuádruple asesinato de unos miembros de una familia ocurrido en Dajabón. Producto de este seguimiento, han caído abatidos tres de estos siete integrantes de esta banda. Hemos identificado a las personas fallecidas al enfrentar agentes policiales como Watson Delicier, que fue el primer caso ocurrido el mismo día en que se produjo este lamentable hecho. Y anoche cayó también abatido David Cruz Jiménez, apodado David Colón, señalado como jefe de esta banda criminal. Y también cayó abatido en horas de la madrugada de hoy Maquén Pie, haitiano de 23 años de edad. Mientras que los detenidos son Adonis José Morillo, de 24 años de edad, Mazón Olus, de 38 años de edad, Pacheco Beltrán, de 53 años de edad, y Frandi Luminés. La Policía Nacional sigue ampliando las investigaciones en torno a este caso para ubicar y apresar a posibles otras personas que estén implicadas en el hecho. Reiterar que todo este trabajo que permitió ubicar y desmantelar esta estructura criminal ha sido gracias al trabajo coordinado y el respaldo que nos han brindado nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas con unidades de dron, helicópteros y otro apoyo logístico para poder hacer posible este resultado. ¿Y el apoyo de los siete apresados? ¿Cuántos son dominicanos y cuántos son haitianos? ¿Y a qué precisamente se dedicaba esta banda que ocurrió este cuadro que asesinaron? ¿Cuál podría ser el motivo de regresar a las cámaras? Era el móvil, hasta el momento es el robo. Esta es una banda criminal, como ya hemos detallado, que se dedicaban a ubicar sus víctimas y posteriormente pues las asaltaban con violencia, en algunos casos hasta registrando este tipo de acciones criminales, cegándole la vida a personas inocentes. De esa vivienda ya le hemos ocupado la escopeta. Le hemos ocupado prendas, le hemos ocupado perfumes y obviamente estamos en el proceso de levantamiento de la escena porque los cuatro miembros de la familia y un invitado de la casa están fallecidos y hay una quinta persona que recibe atenciones médicas en un centro de salud y que es esta persona, dicho sea de paso, que identifica a cada una de estas personas como los autores de los hechos y señala de una manera clara que Pacheco Beltrán, de 53 años de edad, era la persona que realizaba los disparos. Digo, ¿esta banda puede estar vinculada con las peligrosas que funcionan aquí y que ya son conocidas? Mira, yo no tengo datos concretos que me permita corroborar su afirmación. Sí, estas personas están siendo señaladas como autores de múltiples hechos en territorio dominicano. ¿Qué otros hechos, por ejemplo? Varios casos de robo, varias denuncias también que tenemos que estamos investigando, como un caso en Santiago Rodríguez de una institución financiera, pero es un proceso investigativo y esperamos ya oportunamente tener mayores detalles. Tenemos David Cruz Jiménez, dominicano. Adonis José Morillo, dominicano. Los demás, Watson Divesier, haitiano, Maquén Pie, haitiano, Mazón Olus, haitiano, Pacheco Beltrán, haitiano, y Brandi Luminé, haitiano. Diego, ¿cuántos de estos cuatro muertos? ¿Cuáles otros
varios otros casos que ya oportunamente le estaremos dando los detalles, les hemos convocado en el día de hoy para darle respuesta a este caso y estamos identificando a esta persona como integrante de una peligrosa banda que tienen hechos ocurridos en distintos puntos: Cotuí, La Vega, Bonao, Santiago, Dajabón, y se está trabajando. Lo que queremos es que no permitan seguir con la investigación y luego le estaremos dando más detalles. ¿El qué? No, esa parte no la manejamos desde esta oficina de relaciones públicas, ya estos son asuntos ya de otra. Dígame primero su nombre, por favor. Penso Antonio Quesada. ¿Usted es? Familiar de... Es como un hijo mío, porque se crió en mi casa casi, nieto mío. ¿Cuál? ¿Esa era la persona que trabajaba con el hacendado? Que trabajaba con el muchacho. ¿Cuál era el nombre? Charlie Velo Quesada, ¿de papá. ¿De qué edad? Okay. 17 años. ¿Y cómo entiende usted esta situación? Estamos desbaratados, muchacha. Estamos destrozados. Qué fácil. No han podido rebasar esto todavía. No salen de la sombra. Nosotros somos de Mosca y viene de pasear el caso para el noroeste, para la Lima. Todavía yo no lo he visto. ¿Le preocupa esa situación entonces con los nacionales haitianos allá? ¿Cuál es el llamado a la autoridad? Yo mismo, tú sabes, si había podido matarlo todo y coge y lo mato a todos, no dejo ni uno vivo. Porque te digo la verdad, estoy dolido, porque no fueron dominicanos que hicieron eso. Una masacre que hicieron así. Un muchacho comenzando a vivir la vida de 17 años, sale a trabajar y mira lo que le pasa. O sea, que se ha salido de contexto todo de la... Se ha salido de contexto todo esto ahí. Sí. ¿Cuál entiende usted que la iniciativa? Yo creo que el presidente tiene que ser peinar la zona para que agarre a esos delincuentes. Que peine la zona para agarrar a esos delincuentes, porque es el que tiene que actuar. Es el que tiene que dar orden. Porque es una masacre. Es constantemente esto se ha hecho ahí. Sí. Dicen que ha ocurrido otras veces para allá, para la línea. Sí, eso es sabido que ha ocurrido otras veces para la línea. ¿Qué usted pide en ese sentido? Yo le pido al gobierno que mande a actuar a las autoridades para que pene la zona, para que agarren los dos que falten. ¿El nombre suyo me repite? Penso Quesada, Pensito me dicen. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la reacción y el accionar de la Policía Nacional? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.